Bueno, hola, mi nombre es Diego y hoy les voy a hacer una comparación de un humano con un animal, que entre los animales más actuales, el más cercano evolutivamente al ser humano es el chimpancé, nuestro antepasado común que vivió hace unos 6 a 7 millones de años. Bueno, primero que nada comencemos con las semejanzas. Nuestras especies se caracterizan en que las dos tenemos pelo y amamantamos a nuestras crías. Unas de las características que tenemos similares son que tenemos manos capaces de agarrar, tenemos dedo pulgar oponible y vivimos en grupos sociales y sociabilizamos mucho. Y la última es que ambos hacemos bromas, engañamos, manipulamos, cuidamos a los nuestros y sentimos empatía. Nosotros los humanos nos adaptamos a diferentes ambientes geográficos. Nuestros antepasados de hace 100.000 años vivían en la sabana africana y se adaptaron a vivir en las planicies y llanuras. En cambio, los chimpancés viven solo en la selva y no se pueden adaptar a otro ambiente. Mujeres y hombres entre los humanos tienen un tamaño similar, pero entre los chimpancés hay una gran diferencia, lo que se conoce como dimorfismo sexual. Y la última es que los humanos son profesores altruistas. Nos gusta enseñar a otros, incluso si son parientes. Eso es crucial para transmitir conocimientos de generación en generación. Los chimpancés también enseñan, pero suele ser de madre a hijas. Los hijos varones suelen ser malos estudiantes, no prestan atención.